Con el suelo. Portero izquierdo por pareja. Oído. Bueno. Ahí queda. Vamos de frente un poquito.
se retiró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Fueron al huerto de los olivos a orar. Postrado en tierra, entristecido y angustiado hasta el punto de sudar sangre, oraba al Padre para que apartara de él el cáliz que había de beber, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Mientras sus discípulos se durmieron, vino a él un ángel que le consoló en esta hora tan desoladora. Jesús, desde el inicio de su pasión, vio el poder de la mentira y de la soberbia, la astucia y la atrocidad del mal, que destruye al hombre, lo desfigura y lo aniquila. Todo el poder del pecado y de la muerte, todo lo acoge en sí para que en él quede superado y privado de poder. Señor, enséñanos a orar con humildad, confianza y perseverancia, para que el mal podamos ahogarlo con abundancia de bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísimo Cristo de la Pasión, ten misericordia de nosotros. Exultemos.
ay, 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 con temblor. Y es porque a ti te lleva con temblorosa, con temblorosa. Ay, 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 y hacia el Calvario noble lirio contra el divino Mesías.